Con el tema la reforma del sector salud y de la seguridad social, desafíos para la participación social y la veeduría ciudadana, se analizó la Ley de Seguridad Social 8701. El Estado debe de asumir un rol más garantista hacia el ciudadano para que el sistema de seguridad social funcione, entiende Pedro Cano, quien fungió como moderador del evento. Para que realmente se quite la inequidad social que estamos viviendo o que están viviendo gran parte o la mayoría del pueblo dominicano. Segundo, tiene que crearse las condiciones de mejora que permitan una mayor cobertura del derecho a la salud y de la seguridad social de los y las ciudadanas. José Gálvez, uno de los invitados, criticó que la seguridad social tenga 16 años y no se haya avanzado. ¿Dónde va a estar la solución de esta manera? En esa mesa se ha reiterado la defensa de los médicos. Médicos que la inmensa mayoría son formados en esa Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, pagada por el pueblo pobre, que es el que paga impuestos, porque los de arriba aquí no pagan impuestos, y eso no es un secreto para nadie. Pero nadie se ha atrevido aquí a defender los que viven en las cañadas, en la mugre como yo. Sin embargo, el doctor Alberto Fiallo, asesor de salud del Poder Ejecutivo, entiende que no se puede hablar de fracaso del sistema. El sistema dominicano de seguridad social es un sistema que está en proceso de desarrollarse. Lo que se le quisiera poner un título de que de fracaso total y absoluto, lo que hay son elementos que necesitan ser reformados, elementos que necesitan mejorarse. En el conversatorio también hubo críticas a la intervención de los hospitales. Ponernos en alerta en cuanto a las pretensiones que hay de que un centro como ese pueda llegar a estar con servicios privados. Actualmente un 30% de la población dominicana está excluida de la seguridad social, siendo los trabajadores informales los más afectados. A Wilda González, Informativos Teleantillas.